contacto con nuestro móvil. Rafael Atencio, te escuchamos. Bueno, muy bien. Decía recién que íbamos a conversar justamente con la titular de la Unión de Inquilinos de La Rioja, Vanessa Córdoba. Sí. Quien, no se asusten porque dice a las 11, obviamente 11 horas riojanas, sería más o menos 12:30, 1, que va a estar comenzando la sesión en la Cámara de Diputados. Ahí se va a presentar justamente por parte de la Unión de Inquilinos este pedido para que finalmente aparezca o se constituya la figura del defensor de los inquilinos, algo que en el caso de aprobarse, me parece que sería, no sé si dijo la segunda o la tercera provincia, me parece que la segunda provincia que contaría con esto en respaldo con la normativa vigente en relación a, valga la redundancia, la relación inquilino-propietario. Bien. Hay unos datos que deja la entrevista con Vanessa, que ahora escuchamos, para que tengamos en cuenta cómo viene siendo el escenario en el negocio inmobiliario de la provincia. Escuchemos a Vanessa Córdoba, titular de la Unión de Inquilinos de La Rioja. Sí, la verdad que sí, hoy es un día sumamente importante para toda la comunidad inquilina porque finalmente se va a tratar la aprobación del proyecto que presentamos en septiembre desde la Unión de Inquilinos de la creación de la figura de defensor de los inquilinos. Seríamos, obviamente si esto se avanza positivamente, seríamos la segunda provincia a nivel nacional que cuenta con esta figura, así que es sumamente importante. ¿En ese proyecto qué se contempla, qué se pide? Básicamente las funciones de la defensoría sería primero obviamente el asesoramiento legal, que el inquilino, la inquilina pueda, que esté en una relación contractual, pueda acudir y entonces intervendría en esa relación, recibir reclamos, mediar ante los conflictos que surjan entre los inquilinos, los propietarios, o sea, las partes que intervengan, y sobre todo garantizar el cumplimiento de la ley vigente de alquileres. Eso es la gran problemática hoy, ¿no? Claro, porque digamos la mayoría va casi, podríamos decir, en un mano a mano con quien acuerda y queda librado a muchas cuestiones que a veces son totalmente discrecionales, ¿no? Totalmente, al punto de no recibir mascotas, no recibir hijos, los aumentos se están dando cada 2, 3 meses, 1 mes, te cobran meses de anticipo por adelantado, meses de alquiler por adelantado, te cobran hasta 1 año, hemos receptado casos de hasta 2 años, te piden que anticipe los alquileres. O sea, es tremenda la opresión que está generando. Ahora, mira, aún más todavía con lo que pasó, que se promulgó hace muy poquito, la nueva ley, aún así la presión que ejerce el mercado inmobiliario es tremenda. Nunca cesó, es más, se hizo mucho más fuerte. Entonces, hoy más que nunca, esta defensoría, la figura de esta defensoría, es sumamente importante y cumple un rol fundamental para toda la comunidad inquilina. Por eso es que invitamos a todos los inquilinos e inquilinas a que nos acompañen hoy a las 11 y en la legislatura de la provincia, frente a la Plaza 9 de Julio, para aquellos que no se ubican, para que nos acompañen, porque necesitamos que los inquilinos e inquilinas empiecen y también se activen, no se comprometan a ser los primeros defensores de sus derechos. Así que la invitación está dada para todos. Ahora, Vanessa, con la aprobación de la nueva ley, había ahí como cuestiones que de un lado los propietarios decían que no los favorecía, de otro lado los inquilinos que sí los terminaban de favorecer, y en el medio, bueno, la relación que lamentablemente para muchos tiene que ser necesaria porque no hay otra forma de tener un lugar donde vivir, ¿no? Digo, por eso, no solamente de vivir, sino de donde desarrollar algunas actividades comerciales también, pero digo, en el punto de análisis de la ley, ¿qué crees que le falta o qué crees que está bien? ¿Qué crees que se pudo haber mejorado? Que obviamente ya será para discusiones posteriores, ¿no? Lo ideal, obviamente, que haya una regulación de costos, que es algo que no se puede dar porque obviamente siguen siendo contratos privados. Pero básicamente, lo repito, acá el gran problema, el gravísimo problema es que la ley no se cumple. Desde el 2021 que salió esta ley, la primera,
no sé, el mercado inmobiliario no lo compré nunca, nunca la compré. Bueno, entonces, parte de lo que nos contaba Vanessa Córdoba en relación a esta importante actividad, porque bueno, no deja de ser un logro en el caso de ser aprobado, de la unión de inquilinos que hace un tiempo esta parte han venido motorizando la relación, ¿no? Que se establezca un vínculo que sea razonable, que sea ameno, pero bueno, ahí nos contaba Vanessa, hay cuatro caras de una misma moneda, que están los propietarios que no acuerdan con absolutamente ninguna inmobiliaria, es decir, vos tenés que ir a hablar face to face con el propietario. Después están las inmobiliarias que están nucleadas en una cámara. Después están las inmobiliarias que son de renombre, que no les hace falta ninguna cámara. Y después un grupo más reducido, digamos, de inquilinos que casi como por motu propio decidieron hacer una especie de autoconvocarse para ver si podían sortear muchos de los escollos. Bueno, ¿qué fue el dato que arrojó todo esto después de la sanción de la nueva ley? Que muchos inquilinos eligieron sacar sus propiedades, venderlas en muchos casos, o en otros casos alquilarlas por día y no mensual, con lo cual ha bajado la disponibilidad, digamos, de viviendas, de espacios, como por ejemplo salones para comercios y demás, ha bajado sustancialmente. Y ahora, como la nueva ley abarca algunas cuestiones que antes eran discrecionales, como por ejemplo, te subo cuando quiero, te cojo cuando quiero, te dejo la casa en condiciones si querés y si no querés también. Y en esto que decía también Vanessa, de pedir más de uno o dos meses, hasta incluso hasta dos años le pedían de pago de la mensualidad, cuando en realidad eso no, es casi un abuso ya. Bueno, claro. Constituido todo este abuso, dice Vanessa, si se genera y se puede dar esto de el inquilino, del defensor del inquilino, sería un gran paso. Veremos qué terminan resolviendo los diputados en minutos nada más. Bueno, dale Rafa, gracias por compartir la entrevista y vamos a estar atentos a eso. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.